Para presentar el quinto descenso Ciudad de Oviedo, campeonato de España de la Federación de Deportes de Inercia de este 2013, y en el que nos gustaría lo primero y ante todo agradecer la presencia y su colaboración, porque sin ellos no podría hacerse esta prueba, a Jorge Rey y Jorge Díaz, presidentes, como os decía, de Arda y de Citos Team. Es importante porque yo creo que en cualquier momento y en cualquier época, pero más en esta que nos toca vivir, los patrocinadores y organizadores hacen un esfuerzo para que puedan desarrollarse las diferentes pruebas deportivas en general y en concreto este quinto descenso Ciudad de Oviedo de Deportes de Inercia. También me gustaría recalcar eso, que es la quinta edición de Oviedo y que es la novena edición del Campeonato de España desde la creación de la Federación en el 2005. Sobre los participantes, me gustaría destacar el alto nivel de los deportistas que se dan cita el próximo día 7 de septiembre en este descenso Ciudad de Oviedo y que además la equiparación o el equilibrio entre la alta velocidad que desarrollan en este descenso con unos elementos ciertamente originales como son las carrilanas y también el totalmente seguro que se realiza durante ese descenso, que en los últimos años las incidencias han sido mínimas o prácticamente inexistentes. Voy a hacer una breve presentación, un breve resumen de lo que es este Campeonato de España año 2013 de Deportes de Inercia, la prueba más importante del calendario nacional, sin duda alguna, y en la que se dan cita los máximos favoritos, como bien decía Gerardo. Respecto a las modalidades de competición, pues hay varias modalidades. Hay un total de 10 modalidades recogidas en los Deportes de Inercia, recogidas por la Federación, y aquí pues se dan cita prácticamente todas ellas, ¿no? Categorías como softbox GX, eso que conocemos como carrilanas. Softbox es el nombre internacional de ese tipo de vehículos. Son las softbox GX son vehículos de 3-4 ruedas con 1-2 pasajeros, peso máximo 200 kilos, bueno, una serie de normativas técnicas que les hacen pues estar dotadas de la seguridad suficiente como para poder descender por una pendiente pronunciada como el Naranco con todas las condiciones de seguridad, ¿no? Son los vehículos más rápidos, llegan a alcanzar unos 105 kilómetros por hora en las rectas más largas del Naranco y por tanto los más espectaculares. También es la categoría más numerosa, como veremos posteriormente. Softbox CX es una categoría europea, una categoría que corre el Campeonato de Europa. También están limitadas a 200 kilos, pero en este caso incluyendo el piloto, y son monoplazas, son también muy muy rápidas, casi tan rápidas como las anteriores. Softbox de rodamientos son, bueno, vehículos más tradicionales, conservando un poco la tradición de las competiciones originales que se hacían hace años en Galicia, País Vasco, Navarra, etcétera. Y son vehículos de 3-4 ruedas también, cuyos elementos rodantes son rodamientos, ¿no? Skeleton, aquí ya empezamos en una serie de modalidades que son similares a deportes de invierno, su homólogo en la versión de carretera. Skeleton es el homólogo del esqueleto de nieve, pero sobre asfalto. Gravity Bike, es una bicicleta sin propulsión, sin pedales. Longboard, es un patín largo, también tiene su equivalencia en este caso en el mar. Patinaje de descenso, bueno, pues patines en línea, patines clásicos. Y Street Luge, que es como el luge de hielo, una tabla con ruedas en la que los participantes bajan con los pies por delante y bueno, utilizan los pies para frenar y para dirigir el vehículo. Sobre el circuito, dar algún dato sobre el circuito, pues bueno, que la salida es en el alto del Monte Naranco, con la cima, donde comienza el descenso, y la meta está pues situada un poco más abajo de Santa María del Naranco.
¿vale? Tiene una longitud de 2,7 kilómetros, es un circuito bastante largo para lo que es una carrera de este tipo, que habitualmente los circuitos suelen estar entre 1 y 2 kilómetros. A mayor longitud de circuito, pues mayor velocidad, mayor espectáculo, mayor interés del público y mayor disfrute de los pilotos, ¿no? Una pendiente media del 8% y una pendiente máxima del 12%. Un circuito, la verdad es que hay que decir que, comparándolo con los circuitos que tenemos a nivel nacional, pues es un circuito con un trazado ideal, podríamos decir, para una competición de este estilo. El asfalto está impecable, la anchura de la vía es perfecta y está protegida protegida adecuadamente, ¿no? Entonces, yo creo que es un escenario más que ideal para una carrera como esta. Y finalmente, el programa del evento, ¿no? El programa del evento, pues hay unos entrenamientos en horario de mañana, una entrega previa de dorsales, una parada a mediodía, que se aprovecha también para verificar la carta gris, es una especie de ITV que tienen que superar los vehículos. Y por la tarde es donde llega lo bueno, ¿no? Donde llegan las mangas competitivas. A las 4 menos cuarto es la primera manga competitiva, que tendrá una duración aproximada de hora y media. Finalizada esa manga, se remontarán los vehículos a salida, se dará la salida de la segunda manga oficial. No hemos puesto el horario de la segunda manga porque dependerá un poco del tiempo que se tarde en la primera y el tiempo que se tarde en hacer el remonte, como siempre. La clasificación se establece como el mejor de ambos tiempos. El mejor tiempo de esas dos mangas es el que puntúa para la clasificación final. En función de eso se establece la clasificación final por cada categoría y el vencedor en cada categoría se proclama campeón del año 2013 de deportes de inercia en esa categoría, ¿vale? Y sobre las 8 de la tarde, en el aparcamiento de los monumentos, pues se publicarán los resultados y se realizará la entrega de premios. Whatever, we're sailing to infinity. We're